efectivamente. Bueno, antes hablábamos de que hace tiempo que nos conocemos y sabes perfectamente cómo fueron mis inicios en la política pública en este caso, y evidentemente siempre he estado ahí dentro y trabajando por mi formación política, por Coalición Canaria. Y bueno, tras haber celebrado esa asamblea el año pasado, en abril, el 25 de abril, cuando se me elige candidata con el apoyo mayoritario de los compañeros, comenzamos una nueva etapa, ¿no?, de trabajo, que además va de la mano, y ya voy a lo mejor hasta mezclando un poco temas, va un poco también de la mano de una nueva etapa que se comienza a vivir en el Puerto de la Cruz y en el Ayuntamiento, tras haber salido del plan de ajuste y lo que eso supone sobre todo de ilusión y de esperanzas de un futuro bastante más halagüeño para el Puerto de la Cruz. Sí, gozamos de una salud económica financiera buenísima. La verdad que hemos superado todos esos escollos que atravesamos. Recuerda que allá por el 2000, finales de 2009, principios del 2010, comenzamos ya a adoptar aquellas medidas propias de ajuste y de recorte que tuvieron pues su repercusión también no solo en la gestión, sino en todo y sobre todo en el personal, que fueron los más afectados en aquel momento. Comienza toda esa etapa de las exigencias por parte del Estado a todos aquellos municipios que teníamos deudas con proveedores, el devolver al proveedor lo que le correspondía, que era el pago, porque de alguna manera los ayuntamientos se estaban financiando, se estaban inyectando recursos económicos debiéndoles a los proveedores. Date cuenta de que este municipio llegó a deber 56 millones de euros de deuda global, y te puedo decir que sí, quitando los 11 millones de la operación de tesorería a corto plazo, todo era proveedores, lo que eso significa de tener retenidos recursos del sector privado dentro del sector público, que además no están, porque los debes. Es como si pretendiéramos en una casa, en una familia, bueno, pues el día de mañana mi hijo, que ahora tiene 10 años, va a trabajar, pues yo voy a empezar a endeudarme, a buscar recursos por otro lado y a gastar lo que no tengo. Y este ayuntamiento pues adoleció muchísimo de tomar medidas o decisiones lamentables en ese sentido. En el 2012 enfrentamos una situación, la verdad que con valentía, con una gran responsabilidad política. Yo ahora mismo hago una reflexión, sobre todo una vez que salimos del plan de ajuste en el 2017, que quizás no fuimos lo suficientemente claros a la hora de explicar al ciudadano los motivos y lo que iba a significar. Pero ahora, una vez que ha pasado el tiempo, una vez que hemos superado esa etapa, 5 años antes, salimos del plan de ajuste 5 años antes, tenemos recursos para vivir una etapa, como te decía antes, más optimista para Puerto de la Cruz. Ahora sí que empiezo a notar que el ciudadano lo entiende, primero porque sabes perfectamente que a lo largo de la historia de nuestro municipio, de este ayuntamiento, se hablaba siempre de esa situación de crisis, cambios de gobierno, entraban unos, salíamos otros, entrábamos nosotros, salían otros, y siempre volvíamos a encontrar esa situación de caos económico. Y por eso el ciudadano yo creo que tampoco se creía ni tuvo la confianza en que de verdad esta vez íbamos a ser capaces de sanear el ayuntamiento. Pues esta vez no solo lo hemos hecho, sino que hemos empezado a devolverle al ciudadano ese esfuerzo que hizo, porque en definitiva, si hemos resuelto el problema, es porque los portuenses, que somos los que en definitiva controlamos, es nuestro ayuntamiento, hemos tenido que llevar a cabo un esfuerzo muy importante. Y haber llevado, pues este año ya hemos aprobado una bajada de impuestos, y el año pasado también, es devolverle al ciudadano vía recursos claro, ese esfuerzo, ¿no? Y por otro lado, lo que nos toca, lo que es de obligación para este ayuntamiento, hay que prestar los servicios obligatorios, y también lo hemos comenzado a recuperar, porque con el plan de ajuste son los servicios en los que recortamos: la limpieza, los jardines, la recogida de basura, el mantenimiento de las vías, que es algo que la gente se queja muchísimo y que tiene toda la razón. Pues ahora ya hemos comenzado precisamente a poner solución a esos problemas, y sobre todo con lo más importante, que era lo que no teníamos, y por eso estábamos como estábamos, con los recursos económicos que hemos sido capaces de recuperar y de generar. El año pasado ya contábamos en presupuesto con 1,5 millones de euros para asfalto,
que por distintos motivos se comienzan a ver esos asfaltados este año. También mejoramos la prestación de los servicios con más de 800.000 euros, en concreto el servicio de limpieza y de basura, y el servicio de jardinería, que yo creo que también va a avanzar de una manera importante y embellecer el puerto de la Cruz con más de 1.000.000 de euros. Sin olvidarme, además recordarás que allá por el año 90, mandato 95-99, resolvimos un gravísimo problema que era aquella deuda famosa con UNELCO, con la concesión administrativa de la prestación del servicio eléctrico. Bueno, en este mandato hemos conseguido dar un pasito más y es sacar a concurso el mantenimiento del servicio, del alumbrado público, que también comienza a dar esos primeros pasos, y sobre todo porque tenemos muy claro que Puerto de la Cruz tiene que ser una ciudad sostenible, que tiene que ser una ciudad amante del medio ambiente, que quiere un turismo que ya sabemos que está demandando precisamente encontrarse con ciudades, con municipios que luchan y apuestan por esta defensa, que en definitiva es un problema global. Y saber que estamos llevando a cabo precisamente este tipo de acciones, este tipo de servicios que van a favor de la protección del medio ambiente, es muy importante, no solo para el presente, sino también para el futuro de nuestros hijos, nuestros nietos, de las generaciones futuras y de nuestra ciudad, a la que queremos ver brillar y que brille siempre. Exacto, sí, sí, tienes razón. Además hay algo que debemos de tener en cuenta y que este último año está afectando no solo al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, sino a todas las administraciones, que es la obligación de poner en marcha antes de octubre del año pasado la administración, para que me entiendan los televidentes, es decir, dejar de trabajar en papel y empezar a trabajar todo de manera virtual, todo online. Y eso pues ha retrasado muchísimo, hasta el punto que el propio ministerio, que había impuesto esa fecha, es quien se da cuenta de que tampoco va a ser capaz de cumplirlo, y en octubre del año pasado da 2 años más. Pero claro, la hecatombe ya se había producido, el estrangulamiento del trámite administrativo ya se había producido en este municipio y en todos, y eso pues ralentiza muchísimo. De todas maneras, también está el impulso del compañero o compañera que esté detrás de cada una de esas áreas y ser consecuente y ser sobre todo pues muy pendiente, estar muy pendiente de que los expedientes salgan para poder tener lo que queremos, conseguir el objetivo de un contrato o de resolver un problema, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que el FASE ya veníamos trabajando y para ellos ya no era tan complejo. Lo que sí es complejo es que ya esa relación pasa a ser virtual, es decir, que a la hora de tramitar un expediente, el expediente no lo maneja físicamente, lo maneja dentro de un programa informático, y eso es lo que ha provocado, primero, que con el plan de ajuste, otro problema que teníamos es que se habían amortizado muchísimas plazas de aquellos empleados públicos que se habían jubilado, y a lo largo del año pasado nos hemos ido dotando de personal, precisamente recuperando personal en ese sentido, pero te puedo decir que estamos todos iguales, porque ayer recibí la llamada de un compañero pidiéndome si teníamos de la bolsa de jefes de servicio, de técnicos, la posibilidad de enviar uno a su municipio, y le dije, mira, es que estamos igual, los 5 nuestros les dieron una oferta mejor, se fueron y estamos ahora buscando en otras bolsas. Es un problema que generó precisamente la decisión del Estado, del Ministerio de Hacienda, de controlar el gasto del sector público y sobre todo poner unas bridas, encorsetar muchísimo más a los municipios, porque si te das cuenta y analizas la información y los hechos, porque están ahí, quienes más han cumplido con los objetivos de deuda pública y del gasto público hemos sido los ayuntamientos, evidentemente hay alguno que no, las comunidades autónomas y cabildos, ya hablando en el caso de Canarias, pero incluyo también evidentemente comunidades autónomas del resto del Estado y ayuntamientos de todos los municipios. Y quien más está incumpliendo es el propio Estado, imponiendo a los ayuntamientos pues el que no puedes, a pesar. Nosotros tenemos 12 millones de euros en las arcas municipales, que parece... Que no lo puedes gastar. Eso no, bueno, eso sí. Y después tenemos unos, me falta que me den el dato de este año, pero estamos hablando de unos 17 millones de remanente de tesorería. Para que me entiendan también, es como que hemos estado
tranquilitos, gestionando, pero al mismo tiempo ahorrando, por si venían vacas flacas. Pues ese remanente es precisamente recurso que... ¿Cuánto hay en el puerto? 17 millones en el anticipo, o sea, en el borrador que hay de la liquidación del presupuesto del 2018. De ahí yo calculo que vamos a tener que disponer de ellos ya en cuanto se apruebe la liquidación definitiva, de en torno a unos 4 o 5 millones, o sea que podemos estar entre 11 y 12 millones de euros de remanente ahorrado, que el Estado, cada vez que pretendamos gastarnos, nos va a advertir: te saltas la regla del gasto, te comprometiste a gastar 100 y pretendes gastar 110, cuando yo creo que, por dos motivos: invertir en tu municipio genera actividad económica y genera puestos de trabajo. En un municipio como Puerto de la Cruz, y yo estoy segura que hay muchos municipios de España que deben de tener la misma situación, el que pudiéramos poner en marcha planes de empleo locales, no esperar ni por el gobierno ni por el cabildo para impulsar planes de empleo, sino los propios, generaría muchos puestos de trabajo para aquellas personas que en esta etapa de crisis se han encontrado con muchísimas dificultades para mantener su familia o para conseguir un puesto de trabajo. Y por otro lado, el que podamos sacar obras de mantenimiento de vías, de mejora de edificios municipales, de la puesta en marcha de edificios municipales, obras públicas, generaría también movimiento económico y al mismo tiempo puestos de trabajo. Pero ahora mismo, si se nos ocurre, se nos da el toque y no podemos hacerlo precisamente por eso, porque el Estado ha impuesto un objetivo de gasto que debemos de cumplir entre todos, y lo más que nos está pues fastidiando, porque la verdad que duele saber que hemos cumplido con nuestras obligaciones, con creces. Y en el puerto, por la deuda que tenía el puerto. Efectivamente, y en el puerto de la Cruz, 5 años antes, le hemos devuelto al sistema económico todo lo que se nos exigía. Saber que tenemos esos recursos y que no podemos así decir, los gastamos este año sí o sí, o en 2 años, porque el Estado nos está diciendo: no, tú te has comprometido en el presupuesto, hemos aprobado inicialmente en comisión el presupuesto de este año, del 2019, y estamos hablando de unos 42 millones de presupuesto consolidado de todos los entes que forman el ayuntamiento, conforman la entidad pública local. Si son 42, no me puedo gastar 45 y mucho menos 52. Por lo tanto, es lamentable cuando además es que no estoy endeudándome, no estoy pidiendo nada que yo ya no tenga, que el ayuntamiento no tenga. Es decir, tenemos recursos. Es como saber que en tu casa tienes un problema muy gordo, muy grave, de humedades en la azotea, y tener el dinero y no poder hacerlo, pues porque a lo mejor estamos todos enfadados y tengo que tener el permiso de mi hermano o de mi primo, porque somos propietarios todos, sí, porque en definitiva el Estado es papá, las administraciones locales somos hermanas. Vamos a decir que el cabildo es el primo y el gobierno de Canarias a lo mejor es mamá. Pues entonces, si no nos ponemos todos de acuerdo, por mucho que tengamos dinero, que yo tenga dinero y le diga a mamá: oye, quiero invertirlo para arreglar la casa de todos, si no nos ponemos de acuerdo, no lo podemos hacer. Pues pero es que estoy de acuerdo. Yo es que no me parece ilógico lo que me estás diciendo. El ayuntamiento es el problema del Estado y el endeudamiento del Estado. Claro, y en definitiva, todo alcalde o alcaldesa, lo primero que quiere es lo mejor para su municipio y para su gente, y duele mucho saber que podría solucionar los problemas de otra manera, y que te van poniendo freno a algo que además va contra la razón, ¿no? Probablemente también nos falten datos, pero quiero decir que el Ministerio, cuando toma decisiones, las está tomando, o el Estado, cuando toma decisiones, las está tomando en base a que tiene más información que los que estamos abajo, ¿no? Pero cuando empiezas a analizar, porque tampoco hay que tomarnos por tontos a los ciudadanos de a pie, cuando empiezas a analizar los resultados y ves quiénes hemos cumplido y quiénes no, es que tú, que me estás imponiendo a mí una norma, eres el que no la cumple. Por lo tanto, ahí es donde vemos la mayor injusticia y sobre todo el principal problema, ¿no? En definitiva, nos están de alguna manera interviniendo, no nos están dejando ser libres. La autonomía local está ahora mismo secuestrada, porque si tuviéramos totalmente autonomía local, hasta el otro día solo había que pedir permiso para endeudarnos a la hora de pedir un préstamo. ¿Por qué tengo que pedir permiso para algo que es mío, es un recurso propio? Nuestra autonomía está secuestrada, nuestra libertad de decisión está secuestrada.
Y eso es algo que es muy difícil de explicar a los ciudadanos, hasta el punto que hay veces que me miran, hay veces que me miran y me dicen, sí, me dijiste que saliste, no sé, me cuentan todo lo que acabo de contar, pero es que yo veo que seguimos igual. Y cuesta decirles que no somos nosotros, es un poco más arriba, ¿no? Ahí discrepo contigo, y voy a decir y voy a decirte por qué dos cosas, dos matices. ¿Tú has pedido mucho más? No, dos matices. Primero, que los portugueses somos tinerfeños y somos canarios, por lo tanto, lo que estamos recibiendo nos corresponde. No estamos mendigando nada porque no nos toca mendigar, es el reparto lógico y equitativo. Y por otro lado, que es algo que mi compañero, sobre todo Carlos Alonso, tuvo clarísimo, hay una deuda histórica con el municipio del Puerto de la Cruz y con el norte de la isla, y rompo una lanza a favor de todos los compañeros y compañeras del resto de municipios y alcaldes y alcaldesas del resto de municipios del norte, porque es verdad que en un momento determinado, quieran o no reconocerlo mis compañeros, que estuvieron en su momento, pues se produce, yo creo que una injusticia, sobre todo con el municipio del Puerto de la Cruz. Y ahí hay una persona como es Carlos Alonso, que tiene clarísimo, primero esa idea de isla de nuestro Tenerife, donde tiene que estar equilibrado norte-sur, área metropolitana, y sabe perfectamente que el motor y ese equilibrio fundamental en el norte pasa por el Puerto de la Cruz. Y de ahí el que todos sus esfuerzos por cumplir lo que nos toca y más. ¿Por qué digo el y más? Por ejemplo, la estación de Guagua es de justicia y además le toca. Estamos hablando de un servicio público insular y TITSA es una empresa del Cabildo y te puedo asegurar que ha puesto todos los esfuerzos por solucionar las trabas burocráticas de las que hablábamos antes para solventar un problema que este municipio lleva exigiendo que se solventara, pues por lo menos desde que yo tengo conocimiento del mandato 95-99, donde teníamos ya problemas con la estación de Guaguas, que en estos momentos está cerrada, y ya se hablaba de este proyecto, ¿no? de este cambio, que ahora va a salir. Y da igual si se inaugura antes o después de las elecciones, los portugueses lo que queremos es el problema resuelto. Por otro lado, por ejemplo, el tema de la piscina. El tema de la piscina es un tema de una piscina municipal, y el problema era, por lo tanto, municipal. Cuando se produce el problema de la piscina, el Ayuntamiento del Puerto se encuentra dentro del plan de ajuste. Teníamos recursos, teníamos una situación doblemente secuestrada. La regla del gasto y tener recursos, pero estar dentro del plan de ajuste y por lo tanto no podíamos invertir. Es decir, que por mucho que a lo mejor en aquel momento teníamos 2 millones de euros para sacar adelante la reparación y mejorar y mantener la piscina pública municipal del Puerto de la Cruz, y seguirla explotando, y a lo mejor la tendríamos. No nos dejaba el Estado, no nos dejaba el Estado. Y ahí, quien salió y dijo, aquí estoy, Carlos Alonso, al frente del Cabildo, diciendo, tengo este proyecto, mi idea es tener un centro insular de deportes acuáticos, ustedes tienen este problema, me ceden los terrenos y trabajamos para que aquí tengamos no solo su piscina municipal, sino el centro insular. Se acuerda que sí, y lo vamos a tener. Está trabajándose, vuelven a surgir problemas burocráticos en cuanto a costas a lo largo de este tiempo, lo mismo la titularidad de los terrenos, la puesta a disposición de los mismos, el proyecto ya está todo listo para licitar, y ha surgido un pequeño problema con costas y que espero que se solvente en nada. Pero es verdad, y ahí sí que me duele, porque además el deporte que a mí me tocó practicar fue la natación en esa piscina. Y entonces comprendo a los nadadores y a las nadadoras, y a los que hacen otro tipo de deporte acuático, salvamento y socorrismo, lo que están sufriendo y lo que han tenido que soportar a lo largo de estos años, de no contar con su piscina, a pesar de que por parte del ayuntamiento sí que hemos puesto a disposición intentar buscarles soluciones desde el punto de vista económico a través de, a pesar de estar en el plan de ajuste, porque quien hace la ley hace la trampa, a pesar de estar en el plan de ajuste, haberles otorgado recursos económicos para que compensaran esos desplazamientos a otros municipios para seguir practicando el deporte y los costes adicionales que les iba a suponer el no contar con su piscina. Y ya, bueno, pues sabes que el año pasado hemos recuperado por fin las subvenciones a los clubes deportivos, también gracias a haber resuelto el problema económico y salir del plan de ajuste, y eso permite que se pueda ayudar a estos clubes a pesar de haber pasado por una situación bastante grave. ¿Que no está resuelto? No lo está, pero es que al Cabildo no le tocaba resolverlo, le tocaba al municipio, te acabo de explicar por qué, y ahí sí que hay un exceso de celo
de apuesta clara por Carlos Alonso, el presidente, por nuestra ciudad, que es lo que lleva haciendo, intentando siempre estar a la disposición del municipio y teniendo claro todo lo que toca. Ahora mismo, pues el Estado nos ha dejado fuera los recursos de la playa Martianes. Sabes que recordarás que hace muchísimos años también teníamos aprobado ese ambicioso proyecto de regeneración del espacio público, o sea, de la playa y de los paseos de playa Martianes. Se firma un convenio, el Cabildo pone a disposición los recursos, los adelanta. El consorcio urbanístico, siendo yo presidenta en su momento, porque era alcaldesa en esa etapa, adelanta además también y transfiere 500.000 euros, que es la aportación que estábamos dispuestos a poner, y no, el Estado se compromete, pero esos recursos no aparecen. Y al no aparecer, no se puede ejecutar una obra que yo considero que es crucial también para el desarrollo turístico y el resurgimiento turístico de una zona tan importante como Martianes, con la protección debida a todo el entorno del medio ambiente. Te lo digo porque es que hace muchos años que nos reunimos pues con las escuelas de surf, con la gente que vive la playa Martianes, para que conocieran el proyecto y nos dieran su opinión, de tal manera que el encanto también natural de la playa se preservara en la mayor medida posible. Y sin embargo, pues nos hemos enterado de que no está ese compromiso del Estado con nuestra ciudad, con el puerto de la Cruz, y los portugueses también somos españoles, por lo tanto no estamos mendigando nada que nos toque, que no nos corresponda. Date cuenta de que el puerto de la Cruz comienza a cambiar su proyección turística, su promoción turística, en enero del 2015, cuando en Fitur llevo la campaña Puerto de la Cruz, entorno cultural, porque la cultura es más allá de un evento, sí. La cultura es todo. Es nuestro patrimonio, es nuestra gente, es nuestra identidad, son las fiestas, es nuestro legado. Y quien viene a Puerto de la Cruz, lo que se lleva de nuestra ciudad es que convive con nosotros, con los portuenses. Es una seña de identidad que creo que no habíamos sabido vender y optimizar, rentabilizar al máximo posible. Se produce ese cambio y comenzamos a trabajar con ese objetivo, Puerto de la Cruz, entorno cultural, un lugar donde venir a disfrutar de la cultura, un lugar donde venir a crear cultura, que es el objetivo de muchos de los festivales que tenemos en marcha y que ya están siendo un referente no solo a nivel canaria, sino a nivel internacional, como tú bien decías, Mueca o Festival Periplo o el Festival Fe, que en tan solo 3 años, que al principio cuando yo, vamos a ver qué pasa, porque estamos hablando de músicas alternativas que a lo mejor puede que no lleguen a todo el público en general, una forma distinta de ver la vida, de sentir la vida, que en definitiva al final, bueno, pues no nos hemos equivocado. En 2 años entramos directamente en la lista de los 10 mejores festivales de Canarias, con el puesto número 9 en el primer año, o sea, el segundo año de lanzar el festival. Y el año pasado, bueno, pues superamos con creces las expectativas. Ya estamos también trabajándolo para este año. Con respecto a Mueca, evidentemente se está trabajando con los pliegos administrativos, porque claro, es un macro concurso que estamos hablando de más de 300.000 euros que cuesta el festival y que hay que sacar a concurso, y al mismo tiempo se está trabajando, porque sabes que si hay algo que diferencia en la gestión cultural del municipio es la implicación del ciudadano, del sector cultural, del tejido asociativo, de aquellas personas inquietas por la cultura que forman parte de todas esas plataformas culturales. Mueca tiene la suya y que se ponen a trabajar desde que termina un Mueca, ya están trabajando el siguiente, lo mismo que el Comando Periplo, termina el Periplo y se está trabajando en el siguiente, y así vamos trabajando todos y cada uno de los eventos. Sin perder de vista, y por eso te digo que tendríamos que vernos para hablar largo y tendido de cultura, sí. El año pasado conseguimos poner y sobre todo dar un mayor auge a la actividad cultural en el Castillo San Felipe. Para este año también estamos trabajando en ese sentido, incluso van a haber unas pequeñas sorpresas, porque me vine con una idea de Barcelona, donde vi que en un espacio, por ejemplo, como este, la gente se encontraba, compartía cultura,
un grupo tocaba en un espacio, escultores estaban en el otro y todos al mismo tiempo generaban cultura. Entonces en el castillo, en lo que es la plaza del castillo, queremos empezar a tener ese tipo de conciertos donde el artista está muy cerca del oyente, ¿no? Del espectador, y a ver si conseguimos interactuar, sin olvidarme pues de festivales o del empuje que queremos dar al Día del Libro, a ver si podemos darle también un girito a San Juan y puede cuajar alguna buena expectativa, porque con responsabilidad, pase lo que pase, después del 26 de mayo quiero dejar cerrado San Juan y fe y muchas cosas que hay que dejar cerradas por responsabilidad con esta ciudad, con los ciudadanos que nos han puesto donde estamos, ¿no? Y bueno, pues eso sería hablar largo y tendido. Haremos un hablando solo de cultura. Ok. Te puedo asegurar que la asamblea de primarias, vamos a llamarla, que es el término que utiliza todos los partidos. Sí, sí, todos los partidos políticos utilizan ese término, y es la primera vez que se produce. Se está usando como ejemplo y referente dentro de nuestra formación política, precisamente por todo lo contrario. Por tranquilidad, transparencia, responsabilidad de todos los afiliados y afiliadas que allí estuvieron, que depositaron su voto. O sea, no llegas tú y dices, yo voy a ser la candidata. Depositaron su voto y bueno, pues salí elegida como candidata. Y yo creo que los rumores son rumores. Ya yo he sido elegida y aprobada no solo en la asamblea local, sino en la insular. Y te puedo asegurar que el equipo está prácticamente al completo. Y con mucha ilusión, y sobre todo teniendo claro que hay un antes y un después del 31 de julio del 2017, que no tiene nada que ver con mi asamblea, evidentemente, que es esa salida del plan de ajuste, y es lo que nos permite hablar de que ahora toca más por el puerto de la Cruz, ahora toca trabajar con la seguridad de que aquello que los ciudadanos nos pidan, con planificación, con cabeza, con trabajo, se podrá llevar a cabo. Y algo muy importante, que es en lo que estoy intentando, y a todo aquel que ha entrado a formar parte del equipo lo tiene clarísimo, porque es de las cosas que he pedido: lealtad a un proyecto, lealtad al Puerto de la Cruz, y abiertos, siempre abiertos de mente a escuchar. Tenemos que trabajar con el ciudadano, de la mano del ciudadano, y hacer todo lo posible por, antes de tomar decisiones, haber escuchado a quien se le va a aplicar esa decisión. Y en esa línea es en la que hay que trabajar. Y sinceramente, quien no vea la política hoy en día así está abocado al fracaso. Y una formación política cerrada está abocada a la desaparición, ¿no? Por eso hay que abrir las puertas de los partidos. Y los partidos son una herramienta democrática que nos permite la Constitución, mientras no haya cambios, para que quienes quieran formar parte activa de la vida política tengan esa puerta, porque no hay otra. Y los partidos políticos, las formaciones políticas, tienen que ser el primer ejemplo de democracia, de respeto de la democracia. Y por lo tanto, las decisiones de los afiliados, las decisiones mayoritarias, unánimes o por una mínima mayoría, tienen que ser aceptadas por todos y cada uno de los afiliados y afiliadas de cualquier formación política. Y te puedo asegurar que los afiliados y afiliadas de Coalición Canaria lo tienen clarísimo. Sí, de la misma manera que estoy convencida que si hubiese salido otra persona, o en este caso el otro compañero, también lo hubiese tenido, porque es la decisión del comité local, de la asamblea del comité local del Puerto de la Cruz, y por lo tanto tiene que tener el apoyo y el respeto de todas de todos los órganos internos del partido, y evidentemente los compañeros y compañeras de formación. Sí, porque no creo que el ciudadano se lo merezca. Creo que, y volví a un poco a enlazar un poquito con lo que te decía antes, si los partidos somos el vehículo para participar en política, si los partidos, las formaciones, los que formamos parte de esos partidos, tenemos que ser garantes de esa formación, de esa democracia, el ciudadano no se merece muchas cosas que están pasando en política. Sobre todo los intereses personales, el que se olviden de verdad que se viene a servir. Quien entienda que ser concejal, sobre todo lo que tú decías antes, concejal o concejala, un cargo público en una administración tan cercana al ciudadano como es un ayuntamiento, no es otra cosa
que servir a tu gente, está muy equivocado. Hace poco puse también en marcha un WhatsApp para que la gente se pusiera en contacto conmigo para cualquier problema o sugerencia que pudieran hacer, y me llamó muchísimo la atención cuando problemas sencillos, cotidianos. Yo creo que quiere ser escuchada simplemente también, ¿eh? Pero me dan las gracias de una manera que a mí a veces me ruboriza. Yo he llegado a llamar a personas, es que le digo. Para eso, ¿no? Efectivamente. Entonces he llegado a llamar a varias personas y decirle, mira, porque claro, te lo hacen público. Le digo, mira, no, es que me duele que tú me digas esto, claro, porque entonces algo está fallando en la política. Pero falla. Claro. Sí. Y también lo decía en mi intervención, que algo está fallando hasta el punto pues que los jóvenes son los más que se alejan de la política. Y eso está provocando el surgimiento. Los que se alejan, que directamente no están interesados. Por supuesto, pero es que la culpa también es nuestra. No hemos sido capaces de ofertar y sobre todo de ser, sobre todo, sinceros. Sinceros políticamente hablando. Que la gestión, tú no puedes decir, lo que te dije antes, por ejemplo, con la estación de guagua, yo no pongo una fecha de cuándo se va a inaugurar. El problema de la estación de guagua se está resolviendo, se inaugurará cuando se termine. Llevamos mucho tiempo diciendo tal cosa va a ser el próximo mes, tal cosa va a ser el año que viene. Por ejemplo, el proyecto del muelle, yo tengo una reflexión que la quiero enviar ahora a los medios de comunicación, un artículo de opinión, en el que hago precisamente esa reflexión, porque yo creo que la primera vez que estuve pude participar de una reunión en la que comenzó a trabajarse por las tres administraciones, Cabildo, Gobierno y Ayuntamiento. ¿En qué año fue eso? 97-98, donde yo no era consciente tampoco ni de la importancia de lo que allí se estaba hablando, porque estaba empezando en política, y sin embargo estuve en aquella primera reunión donde el muelle del Puerto de la Cruz tenía que salir de la mano del muelle de Garrechico. El muelle de Garrechico ya está hecho. Mira. Y el del puerto no. Por eso te decía que no es tiempo de mentir. El ciudadano tiene que saber que somos personas que también nos equivocamos, pero es que el político tiene que ser responsable y tiene que serlo siendo buen gestor. El ser buena persona se nos presupone a todos. Ser buena persona se nos presupone a todos, porque si no, es que, o por lo menos es mi forma de verlo, porque si yo entiendo la política como un servicio, como una vocación de servicio a los demás, ya das por hecho de que esa parte la tenemos todos. Después hay que ser buen gestor. Y yo creo que ahí ya entro un poquito más en política, es la mejor carta de presentación que tiene Coalición Canaria, la gestión que hemos llevado a lo largo de estos años. Y como te decía antes, haciendo autocrítica y por eso sin mentir, mirando frente a frente, a los ojos al ciudadano, oye, me equivoqué, no supe explicarte qué suponía el plan de ajuste, no supe explicarte por qué los recortes, por qué te subían los impuestos. Ahora quizás lo entiendas. Y veas que esto empieza a cambiar y que hay una forma de gestionar distinta, que es la mía, que quiere estar al pie del cañón intentando sacar adelante todos y cada uno de aquellos proyectos en los que quiero embarcarnos juntos. Claro. Juntos. Y pídeme que si hay que poner toda la carne en el asador, todos los recursos que tiene este municipio para cambiar una ordenanza, como me pedían ayer, por ejemplo, pues habrá que hacerlo, porque tú eres el ciudadano, porque tú eres quien vive y siente el Puerto de la Cruz como nosotros los políticos. Nosotros no tenemos todas las varitas mágicas, ni somos los dueños de la única opinión. Hay que abrir la mente, hay que escuchar, y hay que escuchar sobre todo al ciudadano que nos está demandando gestión, mejoras, ser escuchado. Que era lo que te decía antes, que me llamó muchísimo la atención, y decirle, mira, no me des las gracias por algo que es mi obligación. Me duele que hayas estado tantos años para que se te resolviera un problema de limpieza, un problema de una bombilla. Duele y mucho, ¿eh? O haberme reunido con los vecinos de La Higuerita en una materia que no me corresponde, pero bueno, tiro de mis compañeros del Cabildo, y saber que probablemente en marzo podamos presentarle un proyecto para reparar y reponer la pasarela que une las dos sectores del barrio, pues es fundamental, pero lo está haciendo la concejala de Cultura, lo está haciendo la concejala de Economía, y me da igual, porque siempre recordaré a Marcos Brito, que te acuerdas que estuvo aquella imagen del concejal de barrio. Sí. Y me acuerdo que decía, cada uno va a tener un sector, pero no se olviden que somos concejales y concejalas de todo el municipio.
Por lo tanto, mi responsabilidad y mi compromiso es con los ciudadanos hasta que deje la política o hasta que ellos me digan no te queremos ahí, y ahí estaré.